Bueno, pues ese era el criterio político y ahora vamos a repasar los criterios científicos, porque aludía Alfonso Serrano a determinados datos. Bueno, este es uno de los datos, dato que no ha sido tenido en cuenta, cómo no, qué raro, por Pedro Sánchez, el filósofo ella y el falso doctor, el señor Fernando Simón, que tiene de doctor. Eh, doctor es cuando te sacas el doctorado. Bueno, pues este no tiene ni doctorado ni historias. Es médico y punto final. Y como investigador, si quieren un día repasamos el currículum porque verán ustedes. O sea, por ejemplo, Stigman, el diputado de Vox, tiene un currículum de investigación 100 millones de veces mejor. Antonio Zapatero, el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, tiene dos sexenios enteros homologados en investigación. Fernando Simón no llega a eso, pero vamos, ni con ayuda, como decía aquel, por mí y por todos mis compañeros. Ni con todos los de su clase. Pero bueno, tasa de crecimiento de nuevos casos COVID en la Comunidad de Madrid. Bueno, esta es la variación. O sea, es verdad, por supuestísimo, que a finales de julio tuvo este pico, es verdad que empieza a bajar, ha tenido algún pequeño repunte, pero es verdad que la tendencia es obvia y evidente, menos, menos 24,6%. ¿Esto es como para considerar que las medidas que estaba tomando Isabel Díaz Ayuso no funcionaban? Evidentemente no, ¿no? Vale, vamos con el siguiente cuadro. A ver si de veras había un criterio científico o hay un criterio científico en la decisión que se ha tomado o no. Tasa de crecimiento semanal de los hospitalizados. Más de lo mismo, estuvo subiendo entre el 20 y 27 de julio, llegó a su pico en los inicios de agosto, tuvo determinadas escaladas y a partir de ahí empieza a bajar. En estos momentos, menos 5%. Vamos con el siguiente cuadro. Estos datos se supone que deberían haber respondido a esa decisión de cerrar Madrid, pero les ha dado olímpicamente lo mismo. Bueno, presión hospitalaria en Madrid, pacientes COVID e ingresados. Atención, en el momento en el que se toma esa decisión, 1 de octubre, atención, 3.052, después de 1, 2, 3, 4 días de bajada. ¿Les ha importado algo? Les ha dado olímpicamente lo mismo, Jesús Ángel. Estos son los datos que se supone que se deberían haber tenido en cuenta, porque me parece muy bien, usted considera que es que hay una incidencia acumulada brutal, hay una presión de UCI, por cierto, la presión de UCI es 41% en el momento en el que toman la decisión, 41% es colapso, que yo sepa no, pero bueno, eh, pero se tendría que haber tenido en cuenta la tendencia igualmente.